Saboreando la mañana. Errores al depilar las cejas. 1. Dejarlas muy delgadas. Ya sea que te hayas pasado al depilarlas, que no te crezcan o que simplemente te guste llevar las cejas finas, evítalas si quieres verte más joven. Las cejas poco pobladas aparentan mayor edad, pues conforme pasan los años, su crecimiento se ralentiza, al mismo tiempo que le quitan fuerza, definición y vida al rostro. 2. Remarcarlas demasiado. Por el contrario, hacerte unas cejas muy gruesas y súper marcadas, además que no lucen naturales, resaltan los signos de la edad que más se quieren disimular, como arruguitas, líneas, manchas, bolsas, patas de gallo, etc. Incluso remarcarlas demasiado puede hacer ver tus facciones mucho más grandes, como la nariz. 3. Arquearlas mucho. Toma nota, pues las cejas con forma redondeada hacen lucir tu rostro más suave y joven. Las ascendentes, como los Foxy Eyes, crean un efecto lifting y las anguladas le aportan un estilo sexy a tu look. Sin embargo, si estas últimas las trazas o depilas demasiado triangulares en los extremos, le darás dureza a la cara, lo cual te hará ver mayor. Ten cuidado. 4. No cepillarlas. Dejar tus cejas al natural o maquillarlas sin pasarles el cepillo puede ser un gran error. ¿La razón? Cuando peinas tus cejas hacia arriba, haces que tu mirada se vea más despierta, fresca y joven. Pero cuando se quedan hacia todos los lados o para abajo, crean una impresión fatigada y longeva. 5. Usar un tono más oscuro que su color natural. La regla para triunfar en un maquillaje de cejas es elegir un lápiz, pomada o producto uno o dos tonos por debajo de su color natural para que el marco del rostro se vea armónico. Si no sigues este pequeño tip, le darás demasiado peso al marco del rostro, lo que provocará que tus gestos se vean más marcados de lo normal, al igual que las líneas de expresión. Definitivamente me encantó este tip, los tips mientras iba diciendo, yo iba levantándome mis cejas y en realidad es así, todo va cambiando, pero creo que ahora es como la mejor etapa de las cejas. Recuerdo que antes te decían que tienen que ser súper finitas y súper oscuras, de esa manera se usaba, ahora es totalmente diferente, las cejas tienen que ser mucho más naturales, obviamente siempre peinaditas, pero no tan marcadas como era antes, y antes también era la marcación así casi como de bruja, ahora no, mientras más natural, definitivamente es muchísimo, muchísimo mejor. A mí sí me encanta que la ceja sea como, sí, lo más natural posible, no tan marcada, bien peinadita hacia arriba. De hecho, ahora también hay esta opción de plancharte la ceja, no sé cómo se llama, lifting creo, de ceja, que planchado de ceja se llama eso, que te quedan así como todas para arriba, bien cortaditas, bien bonitas, así que bueno, esa es una muy buena opción. Las cejas son el marco de nuestro rostro, así que es súper importante tenerlas muy, pero muy cuidaditas. Secreto de cocina. Recárgate de vitamina C. A subir las defensas con esta delicia. Ingredientes: media taza de infusión de manzanilla con miel, dos tazas de piña previamente pelada y cortada en cubos, medio pimiento amarillo, una taza de jugo de naranja recién exprimido, tres sobrecitos de un sustituto de azúcar sin calorías, un trocito de jengibre fresco de 1 por 1 centímetros, una taza de cubitos de hielo. Preparamos una infusión de té de manzanilla con miel. Colocamos en la licuadora la infusión más la piña, el jugo de naranja, un pimiento verde, azúcar a gusto o los sobrecitos. Procesamos hasta obtener un licuado espeso y luego colocamos en vaso o copas y disfrutamos. Como datos curiosos, los frutos amarillos son capaces de fortalecer el sistema inmunológico. Todo esto gracias a la cantidad de betacaroteno que poseen. Este licuado contiene frutas ricas en vitamina C y agua, que son bastante recomendados para combatir sobre todo y prevenir los resfriados. Su alto nivel de antioxidantes, muy importante. Cabe señalar que la piña es conocida por su función depurativa. Aparte de aportar agua y minerales, nos brinda energía y facilita la digestión. Adicional, puedes pelar el jengibre fresco utilizando una cucharita, que lo convierte en un método sencillo y listo para servirse. Le sugerimos servirse con un sándwich de jamón y queso y lechuga. Rico, ¿verdad? Gran desayuno.
Y para tratar este tema, nosotros nos encontramos ya con nuestro especialista, el doctor Carlos Nieto, es médico internista, y precisamente con él vamos a tratar este tema del que estábamos hablando desde el principio del programa, que seguramente a todos ustedes los tiene pegado al televisor porque quieren saber cómo subir el sistema inmune. Doctor, ¿cómo está? Muy buenos días. Bienvenido a Saboreando la Mañana, es un gusto tenerlo aquí. Muchísimas gracias, chicos. Gusto con ustedes. Bueno, tres cosas importantísimas. Estamos saliendo de una parte de una pandemia, ¿sí? Estamos tratando de estabilizarnos en la parte de la pandemia. Todo esto ha hecho cambios, sobre todo en la parte de la ansiedad, angustia, inclusive ha incrementado los niveles de hábito tabáquico, por ejemplo. Los pacientes han incrementado de peso. Son varios factores que alteran el sistema inmunológico. Recordar que hoy por hoy estamos ya en un repotenciar la parte de asistencia, sobre todo la parte presencial, y esto ha hecho que tengamos que estar con el sistema inmunológico lo más estable posible, lo más repotenciado posible. Y a mí me ha ido bien, oiga, yo era de los que me enfermaba entre 2-3 veces al año, y desde que empezó la pandemia me he cuidado bastante bien, cero gripes hasta ahora, cero todo. Pero cuéntenos un poquito más acerca de cómo podemos hacerlo en casa, cómo podemos subir, y también el tema anímico, porque también uno cuando está deprimido, con ansiedad y todo eso, también el sistema inmunológico se ve afectado. No es cuestión solo de alimentarse bien o tener los minerales necesarios o vitaminas, sino también anímicamente uno pues se le bajan las defensas. Cuéntanos un poquito más de eso. Básicamente es el punto más importante, sobre todo hay muchas personas que hablan acerca de la baja de defensas. Muchas veces en el consultorio tenemos que ver al paciente, hacemos un examen de sangre, vemos que la cantidad de glóbulos blancos están normales, entonces ¿por qué me enfermo a cada momento? Hay que recordar que no solamente hay que tener el número total, sino también la predisposición de ese número adecuado, la funcionalidad. Y lo que tú dices es muy cierto, sobre todo la parte anímica emocional hace que los factores de estrés, sobre todo, bloqueen momentáneamente el sistema inmunológico, y esto hace que sean mucho más proclives a enfermedades. De esto también depende mucho la parte de alimentación. Muchos alimentos como la avena, la cebada, tienen, así como ustedes hablaban hace un momento de los beta-carotenos, también hay los beta-glucanos. Y los beta-glucanos son activadores naturales de lo que es el sistema inmunológico. Esto lo tenemos en cebada, en avenas, pero a veces la cantidad que consumimos no es la adecuada. Es por eso que inclusive nosotros estamos recomendando que haya una suplementación, así como lo hacemos con vitamina C a veces en tabletas, en sobres, también el beta-caroteno y los beta-glucanos, sobre todo en la parte de recomendaciones para activar los macrófagos, que son los sistemas inmunológicos activados. Harta cebada. Harta avena. Bueno, no, yo me iba por el otro lado, pero en todo caso yo sí consumo harta avenita. Pero Doug, usted menciona algo que definitivamente es súper importante, y es la alimentación. Seguramente ahora muchas personas están diciendo, claro, ¿qué alimentos son los que podría consumir aparte de la avena y la cebada que usted nos menciona, que podría consumir diariamente y que podría dar a mi familia en el desayuno, en el almuerzo, en la cena, y así ayudar a que el sistema inmunológico pueda estar elevado? Claro que sí. Mientras más variada sea la coloración de tu plato, tú sabes que va a tener muchos más nutrientes. Esta siempre es la condicionante. Pero no está tan equivocado en este sentido de la cebada, porque uno de los componentes importantes se llama Saccharomyces cerevisiae, y viene básicamente de la cebada, y es el que tiene la mayor cantidad de beta-glucanos, y es el que generalmente viene en los componentes. Pero no diga tanto, sino porque si no, en la casa van a decir, me voy de fin de semana para subir mi sistema inmune con una java. El doctor me recomendó una java, dice. Al contrario, más bien, para ver la parte no alcohólica de la cebada, más bien la parte de los beta-glucanos en el Saccharomyces sería lo ideal. No, pues una cervecita no cae mal, salto con cevichito, pero unita nada más. Pero unita nada más. Háblenos un poquito acerca del tema de la publicidad, porque el tema de la salud va de la mano de la publicidad. Hoy en día, pues por el tema de la pandemia, encontramos muchos productos, que la vitamina C, que la pastillita, que lo uno, que lo otro. ¿Es necesario tomar eso si es que uno tiene una buena alimentación, o si es que uno podría complementar con esos suplementos que encontramos hoy en día, pues de libre venta, que la vitamina C, que el mazín, que lo uno, que lo otro para las defensas? ¿Sirve, no sirve? Correcto. En esta pandemia lo que más nos ha demostrado es que gente muy joven que eventualmente o pensaba que no tenía ningún tipo de enfermedades, se vio abocada a enfermedades mucho más fuertes o inclusive mortalidad por SARS-CoV-2. ¿Qué demostró esto? Que definitivamente sí sirve mucho la parte de mejor alimentación, un buen deporte, un buen descanso nocturno, pero
cuando tú sabes que todos los días no puedes hacer toda esa actividad o toda esa, llevar bien esa dieta, ahí es necesaria la suplementación. No está por demás, pero siempre vamos a preferir consumir mejor las cosas naturales, obviamente, pero cuando no te alcance, o por tiempo o por trabajo, la suplementación es una muy buena idea. Y bueno, me quería solo para complementar eso, porque la gente piensa que entre más toma, más le va a servir. Como una pastilla al día le sirve, porque el otro demás se desecha en realidad. Correcto. Me quitaste mi pregunta. Ay, perdón, muchas gracias, Martín Quintana. Déjelo solito, que sea monólogo del señor Martín Quintana para el show de Martín. No, y más, o sea, la parte de megadosis está muy en discusión. Siempre hay que buscar lo que tengamos mayor beneficio científico y que tenga evidencia científica. Nosotros vamos por ese lado. Tampoco es que nosotros recurrimos solamente a las megadosis de ciertos productos, pero cuando hablamos de sistema inmunológico hay que tener muy claro qué sirve, qué no sirve, y cualquier novedad, las preguntas que tengamos, por favor, que nos puedan comunicar o llamar. Muchísimas gracias, doctor, por haber estado junto a nosotros. Solamente acotar que no, tampoco usted no puede decir, ay, sí, yo creo que me falta vitamina C, entonces me voy a suplementar. Siempre es importante asistir donde el especialista y que el especialista, por supuesto, nos diga, porque claro, yo había leído que la vitamina C, cuando uno lo consume, la tomas del exceso, el cuerpo dice, adiós, yo cojo solamente lo que necesito y el resto lo elimino, así que usted está gastando de ganas. Siempre es importante ir donde nuestro especialista. Muchísimas gracias por haber estado junto a nosotros, doctor. El velocista ecuatoriano Alex Quiñones invadieron las redes sociales. El presidente de la República, Guillermo Lasso, expresó el dolor que dejó la noticia para todo el país y dijo que estos actos de violencia no pueden quedar impunes. Sentimos mucho la dolorosa pérdida de Alex Quiñones, padre, hijo, un gran velocista que marcó el deporte. Nuestras más sinceras condolencias a sus seres queridos. Que en paz descanse. El Comité Olímpico Ecuatoriano también lamentó la pérdida de Alex y reconocieron el legado importante que dejó en la historia del deporte sudamericano. La Federación Ecuatoriana de Atletismo, en sendas publicaciones en la red social de Twitter, recordó los triunfos del plusmarquista, quien obtuvo el séptimo puesto en los Juegos Olímpicos de Londres 2012, el tercer lugar en el Mundial de Doha 2019, una medalla de oro panamericana, dos oros iberoamericanos, cuatro bolivarianos y cinco medallas doradas sudamericanas. El Club Barcelona de España, donde militó en las últimas tres temporadas como parte del equipo de atletismo, rindió un minuto de silencio en la sesión general de los directivos del cuadro catalán. Els pregaria un minut de silenci per la mort en el dia d'avui del atleta del Futbol Club Barcelona, Àlex Quiñones, de 32 anys, que va ser assassinat a Ecuador. La Real Federación Española de Atletismo, en donde Alex también formó parte durante su carrera, recordó su última marca en los 4x100 metros que obtuvo con los blaugranas y extendió su pesar a los familiares del deportista. Sus compañeros de pistas, camerinos y concentraciones también lamentaron lo sucedido y no dudaron en dedicarle varios posteos en memoria del velocista, que dejó un vacío en todos los corazones de los ecuatorianos. Informó Mauricio Sánchez. En realidad conmocionó a toda la sociedad ecuatoriana, una nota que indigna no solamente porque se pierde el máximo velocista que ha tenido nuestro país en la historia, el máximo representante de la velocidad a una edad temprana. Es la sensación de inseguridad que se vive en nuestro país, en las calles de todas las ciudades, donde el sicariato se ha convertido en un modo de vida, donde nos sentimos como otros países, quizá en los 80, que tuvieron que sentir ese azote del narcotráfico. Es realmente desesperante, angustiante lo que se vive en nuestro país. Saber si vamos a volver a casa o si nos vamos a topar quizá con un robo, con un asalto, con violencia. Esperamos que esto cambie. Esperamos que esto cambie. El llamado es a poner todo de parte, todo lo que esté al alcance de las autoridades, porque si se pudo hacer algo tan importante con la vacunación, ¿por qué no que este sea un nuevo objetivo para nuestros gobernantes, para nuestro presidente, que se logre solucionar? Una pena, una tristeza, una pérdida irreparable, la del gran
Alex Quiñones, que como vieron ustedes, ¿no? Qué palmarés deportivo tan importante. Mi querido gordito, sin duda esto se ha vuelto el pan de cada día en nuestro país. Uno abre las noticias y se entera de un nuevo sicariato y día tras día, a veces no en el mismo día te puedes enterar de 2, 3 casos de sicariato, muchas personas que pierden la vida, personas que pierden la vida también por este sicariato colateral o estos daños colaterales que estaban pasando por ahí o que tuvieron la mala suerte de estar en el momento, terminan perdiendo la vida. Y el presidente decía que no quede en la impunidad, y es triste decir como ecuatoriano que sí, están quedando en la impunidad. Suenan estos casos de sicariato, pero no se escucha después. Lo capturaron con el mismo eco, con la misma fuerza con la que se escucha que perdió la vida cierta persona, un niño, o una mujer, o un hombre. No se escucha, capturaron a tal persona y todo. El sicariato que también vivimos de un compañero también del medio, donde no, después de un año no se sabe nada, por ahí se dilata, amenaza con el juez, no se sabe nada. O sea, como que yo creo que sí está quedando de tanto en la impunidad que se está volviendo o normalizando la violencia en nuestro país, y sin duda eso es algo tan difícil, lo que va a tardar muchos años en quitarlo, ¿no? Porque se normaliza. Después es muy fácil matar a una persona y muy difícil pues que te atrapen o terminar en la cárcel o pagar por tus pecados. Por tu libertad. Es bastante doloroso lo que estamos viviendo. Definitivamente un deportista que ha dejado el nombre de nuestro país en alto, de quien sentimos muchísima tristeza en realidad, pero sí, hay muchísimos casos de los que se escucha, hay muchísimos casos en los que prendemos nuestro televisor o las redes sociales y estamos escuchando constantemente sobre este tema. La inseguridad que vivimos es terrible, es doloroso. Yo siempre decía, no, yo no le quiero criar a mis hijas como en una burbuja de cristal, y ahora me da miedo hasta que vayan a la tienda. O sea, de verdad, ya no permito siquiera que vayan a la tienda, y no quiero ser una madre que cría así a sus hijas, no les quiero criar con miedo, pero también está ahí la seguridad que como padre tú sientes, no quieres que le vaya a pasar algo de esto a tus hijos. Definitivamente creo que es un llamado a las autoridades que hagan algo. También es terrible saber que la policía no puede actuar ante ninguna situación porque también van a salir involucrados y van a tener denuncias y se van a ir presos y no pueden hacer absolutamente nada. Entonces, claro, los delincuentes, súper sencillo, dicen, ellos no pueden hacer nada, nosotros sí podemos hacer. Entonces cada vez hay más. Es terrible, es doloroso lo que vive nuestro país. Yo recuerdo hace varios años atrás decir, qué hermoso eres nuestro país, un país de paz, un país de tranquilidad, teniendo vecinos, en realidad, países vecinos en los que han vivido con tanta violencia. Nunca en mi vida pensé llegar a vivir lo que ahora se está viviendo en nuestro país. Definitivamente, si las autoridades no toman cartas al respecto ahora, ya que ya se está yendo de las manos, de hecho, esto va a ser terrible. O sea, definitivamente va a ser invivible. Y nosotros estamos aquí hasta midiéndonos qué es lo que decimos, porque tan así, tan fuerte es la mafia, que no podemos ni siquiera decir con frontalidad, con toda la fuerza que quisiéramos, todo lo que se está viviendo. Es una pena lo que se vive en el Ecuador. Esto tiene que cambiar. Tiene que cambiar por las leyes. Hay que empezar por ahí. Porque necesitan, los criminales necesitan pagar, pero si cometen un crimen y están libres de las 48 horas, donde todo aparentemente un gran la justicia tendría un precio, es terrible. Esperamos que en nuestro país ocurra ya un cambio profundo. No va a ser rápido, no va a ser sencillo. Que Dios bendiga al Ecuador, amigos, porque estamos pasando la crisis más terrible que me acuerdo yo en estos 45 años. Cuidando tu bolsillo, nuestro especialista, nuestra tabla de salvación, nuestro consejero Juan Carlos Tobar está junto a nosotros. Gracias, Juan Carlos, por acompañarnos hoy. Se avecina un feriado el más largo e importante del año, ante una sensación de tranquilidad también, una relativa sensación de tranquilidad en la población, que vuelve a salir, que vuelve a buscar turismo, pero el bolsillo es el que sufre. ¿Cuáles son esos consejos, Juan Carlos, para no regresar quebrados de un feriado? Endeudados. Bueno, primero un saludo cordial para todos los televidentes, Karina, Martín, Esteban. Partimos siempre del presupuesto, orden y disciplina si quieres tener el control de tus finanzas. Tu presupuesto mensual tal vez valga la pena anticiparlo para saber cómo vas a salir los pagos del siguiente mes. Allí encontrarás el excedente de dinero que puedes destinar a este feriado. Y por ende tal vez un destino, un posible destino. Tal vez el destino sea quedarse en casa, tal vez el destino sea la parte rural de la ciudad al menos, o quizás puedas emprender algo más. Juan Carlos, ahora, ¿cómo hacer? ¿Qué es lo más indicado?
planificar, por ejemplo, me voy 5 días de vacaciones y ya tengo todo pagado o tengo que tener como mi efectivo para hacerlo, o decir, no, yo difiero todo a 12 meses, yo difiero todo a 12 meses, porque se me hacen en realidad cuotas chiquititas y sí las puedo pagar. ¿Cuál es la mejor forma de planificar un viaje si eso es lo que vamos a hacer? Una vez que has determinado tu excedente que podrías destinar a estas vacaciones, lo importante es definir un presupuesto diario, tu movilización, tu alimentación. No confundamos el egreso, que es sacar el dinero de tu bolsillo o pagar con una tarjeta de crédito. No podemos confundir esto, que Exacto. es un egreso, con un gasto como tal. El gasto, de todas formas, tú tienes tu cuenta de fin de mes y te va a poder generar tal vez un traspié, tal vez ya vayas a incumplir algún compromiso previamente elaborado. Nosotros hemos comentado en otros programas que esos excedentes, esos ahorros que haces en los gastos hormiga, los puedes destinar luego a planificar este tipo de vacaciones. Mucho mejor de 3 a 4 meses antes comprar tickets aéreos, mucho mejor por plazo, hoteles. Todo esto te ayuda, siempre basado en la planificación. Juan Carlos, sin duda se viene este feriado largo y los ecuatorianos nos gusta disfrutar y siempre salir en familia, no es que salimos solos, siempre nos vamos pues con la cuñada, con el tío, con el primo y todo. ¿Sirve este tipo de economía, sobre todo cuando uno es chiro, decir hagamos vaca, pues hagamos un fondo común para irnos todos de viaje? Porque normalmente a veces uno en la familia es el que pone la plata, o a veces solo papá y mamá, pero a veces todos podemos aportar para un viaje, decir mira, yo tengo tanto como cuando uno hacía la famosa llamada vaca y terminaban todos disfrutando de la misma forma y todos poniendo pues unos más, otros menos, pero todos aportando a esto. ¿Serviría esto también? Por supuesto, Martín. La economía colaborativa y más dentro del núcleo del hogar siempre va a aportar, principalmente para poder afrontar ciertos gastos que pueden salir inesperados si no planificaste el viaje. Ejemplo, llegas y hay un trancón, no hay cómo avanzar, debes quedarte a pernoctar en cierta población, en un gasto que no lo tenías planificado, quieres llegar como sea. Pues sí, definitivamente aportar entre todos. Tal vez el preparar los snacks en casa, llevar las bebidas, te van a servir a mitigar estos ahorros de hormiga. Una botella de agua, el valor es relativo hoy por hoy en el Ecuador. O bien arranca en 50 centavos, pero en determinados momentos o lugares, y si es helada, 1.50, no hablemos de un hotel. Y no es uno, sino son 5 o 6, depende de la cantidad de familia. Depende de la familia, a lo mejor Martín quiere salir con la suegra, la cuñada, los primos, se quiere acordar a los amigos de escuela. No tiene ni suegra. Prever estos snacks, que siempre se van a consumir. Cuando hay niños pequeños, sabemos que un poco de fruta y bebidas nos van a salvar de cualquier mal momento. Lo que dice Juan Carlos es importantísimo. Ahí yo le pongo un poquito más de condominio a eso. O sea, organícense. El tema de decidir salir todos los días a un restaurante no está muy apropiado, no es muy recomendable, porque, como decía Juan Carlos, o sea, lleve usted para el desayuno de todos, ¿no? Lleve si le gusta el pancito, compre la leche chocolateada, hágalo en un supermercado para que ahorre más, para que le salga mejor el precio de esta situación. Y quizás solo se manda a pedir los boloncitos en lugar de salir totalmente a un restaurante. Entonces, mi querido Juan Carlos, la recomendación final ya para ir cerrando, ¿qué le dice a la gente? ¿Cómo había que hacer quizá esta planificación? Digo, a ver, 5 por persona por almuerzo, se acabó. Así vamos destinando. ¿Cuál sería el consejo final? Lo importante es que todos los actores de este paseo conozcan ese presupuesto. ¿Ya? Tú vas a determinar cuánto puedes gastar. Pueden ser esos $5 que mencionas, como pueden ser 3 o pueden ser 20. Lo importante es que cada uno tome conciencia de que hay un límite y hasta ahí vamos a disfrutar. Alternativas, gracias a Dios, el país nos ofrece muchísimas, como asimismo el sector rural. Así es, agradecemos a Juan Carlos, nuestro economista, que estuvo junto a nosotros dándonos estos tips para vacaciones. Haga un cálculo, si hay formas de ahorrar, si lo hace pues en conjunto, si todos apoyan a la economía para este viaje, usted va a poder disfrutar. Y lo más importante es que también está ayudando a la economía de otras familias que se viven del turismo también. Entonces, es de la mano, es de la mano. Yo te ayudo, tú me ayudas, promociones, buscar siempre buenas opciones que sí tenemos y disfrute del feriado, cuide su bolsillo, pero también cuídese del coronavirus.